Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. ¡Ay, no puedo mover el cuello! Gritó de repente la jirafa caledonia. Y era cierto, no podía moverlo ni para un costado, ni para el otro, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Su larguísimo cuello parecía almidonado. Caledonia se puso a llorar. Sus lágrimas cayeron sobre una flor. Sobre la flor estaba sentada una abejita. ¡Ay! ¡Llueve! Exclamó la abeja y al mirar hacia arriba vio a la jirafa. ¿Qué le pasa, ña jirafa? ¡Ay! ¡Es que no puedo mover el cuello! Contestó ella tan pero tan dolorida. Así que la abejita, sin dudarlo, voló a toda velocidad hasta el consultorio de la vaca, que era la enfermera de los animales. Se acercó al oído de la vaca que dormía la siesta sobre una camilla y le contó todo lo que le pasaba a la jirafa. ¡Ay, por fin una que se enferma! Dijo la vaca mientras se desperezaba. Entonces se puso su delantal, su gorrito blanco y fue hasta donde estaba la jirafa. ¡Pero sola no puedo! Dijo. Y entonces bostezó más fuerte. Llamó al burrito. Justo en ese momento el burrito estaba lavándose los dientes y cuando llegó se subió en dos patas sobre la vaca para masajear el cuello de la jirafa, pero todavía sobraba mucho cuello para masajear. ¡Uy! ¡Nosotros solo no podemos! Dijo el burro mientras terminaba de hacer gárgaras y en ese momento llamó al cordero. El cordero estaba mascando un chicle de pastito y casi ahogado por salir corriendo, se subió patas arriba del burro. Pero todavía quedaba mucho cuello por masajear. ¡Ay, nosotros solo no podemos! Dijo el cordero, entonces tosió y llamó al perro. Justo en ese momento, el perro estaba saboreando su cuarta copa de sidra y bebiendo rapidito, subió patas arriba del cordero, pero todavía quedaba mucho cuello por masajear. Y nosotros solo no podemos, dijeron. Entonces el perro tuvo hipo y así llamó a la gata. Justo en ese momento, la gata estaba oliendo un perfume de pimienta y con la nariz llena de cosquillas, se subió en dos patas arriba del perro, pero todavía quedaba mucho cuello por masajear. ¡Ay, nosotros cinco no podemos! Dijeron. Entonces la gata estornudó y así llamaron a Don Conejo. Justo en ese momento, Don Conejo estaba jugando a los dados con su coneja y sus conejitos. Por eso se apareció con la familia entera. Su esposa y los conejitos se subieron todos en fila uno arriba del otro. Todos treparon ligeritos, saltando la vaca, al burro, al cordero, al perro, al gato. Y después Don Conejo se acomodó en dos patas y arriba la gata y sobre ellos los conejitos. Y sí, ahora todos podían hacer masajes. ¿Están listos, muchachos? Dijo la vaca y todos empezaron. A la una, a las dos y a las tres. Masajearon el cuello de la jirafa caledonia al compás de una zamba, porque la vaca dijo que la música también es un gran remedio para calmar dolores. Y así fue como al rato la jirafa pudo mover su larguísimo cuello otra vez. ¡Ay, gracias, amigos! Decía Caledonia. ¡Ya pueden bajarse todos! Pero no, ninguno se movió del lugar. Les gustaba mucho ser equilibristas. Y entonces, tal como estaban, uno encima del otro, la vaca los fue llegando cada uno a su casa. Claro que los primeros que tuvieron que bajarse fueron los conejitos, para que los demás no perdieran el equilibrio. Después se bajó la gata, más adelante el perro, luego el cordero y por último el burro. Y la doctora vaca volvió a su consultorio caminando, muy oronda con sus tacos altos. Pero ni bien llegó, se quitó los zapatos, se quitó el delantal y el gorrito blanco y se echó a dormir otra siesta.
Esta historia se llama Cuello Duro, escrito por Elsa Bornemann con ilustraciones de María de los Ángeles Tormé, y esta es una edición del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y este cuento, por supuesto, viene con desafío. ¿Te animás a recordar todos los animalitos que le hicieron masaje a la jirafa? ¿Me mandás un dibujo? Me encantaría poder recibirlo. Como siempre, te espero en nuestra biblio digital, que todas las semanas tiene novedades y sorpresas. Te mando un beso lleno de cuentos y nos seguimos escuchando.